O Teatro Colón foi construído durante a posguerra, o gusto franquista e limitado pola situación económica. Combina exhibición formal e penuria. A súa rehabilitación supuxo un traballo complexo nun edificio emblemático para os coruñeses. Os tres objetivos fueron ampliar el hall, que es evidente desde el punto de vista exterior, remodelar la sala y los equipamientos escénicos y de comedinos, y por último limpiar los pasillos laterales y dejarlo, bueno, pues una dignidad suficiente. Por otra parte, manteniendo una intervención del siglo XXI, nos parecía lógica, pero respetando la percepción social que tiene este edificio dentro de la colonia. Realizaron unha demolición interior case total, nova cimentación, dotación de equipamentos escénicos e de seguridade actuais. Quedan no anedotario conflitos estéticos, como o cambio das cores ou a lámpada central da sala. O máis visible é a nova entrada, máis profunda, máis alta, ocupa unha parte da vía pública. Hasta cierto punto, reinterpretando este planteamiento de que en los teatros siempre hay dos funciones, una que se da en el escenario y otra que también es la social, ¿no? Y bueno, pues también hasta cierto punto es justo o es lógico que en la arquitectura pues de salida ese tipo de planteamiento. A intervención sobre o último gran teatro cine galego custoulle a Deputación da Coruña case 12 millóns de euros e durou 8 anos, durante os cales faleceu o director do proxecto, Rafael Baltar, e o encargado de obra, José Manuel Naveira. Máis de 600 persoas traballaron nesta obra na que estivo implicada toda a cidade e que introduciu o Teatro Colón Caixa Galicia no século XXI.